Integridad y Sabiduría se complace en presentarles la segunda sesión de la conferencia Por su Causa 2012, El Dios que Adoramos. En esta ocasión con el pastor Jeff Perswell y la charla La Santidad de Dios. Sean todos bienvenidos. And my topic this morning is the holiness of God. Y mi tema para esta mañana es la santidad de Dios. All of the attributes that we'll be looking at are important. Todos los atributos que estaremos explorando son importantes. All of them reveal glorious things of God. Todos revelan cosas gloriosas de Dios. But I think none of them are more important than the holiness of God. Pero creo que ninguno de esos atributos es más importante que la santidad de Dios. None clarifies our vision like the holiness of God. Ninguno de esos atributos aclara, le da claridad a nuestra visión como la santidad de Dios. No attribute gives us new eyes to see God quite like His holiness. Ningún otro atributo nos da ojos nuevos para ver el carácter de Dios como la santidad de Dios. And when we encounter that holiness, y cuando nosotros enfrentamos esa santidad, everything changes. Todo cambia. And here's why. Y les voy a decir por qué. Without grasping something of God's holiness, sin conocer algo de la santidad de Dios, we cannot really know God at all. No podemos realmente conocer a Dios. Without grasping something of God's holiness, we cannot worship God truly. Sin entender algo de la santidad de Dios, no podemos adorar a Dios verdaderamente. Without grasping the holiness of God, regardless of how sincere we may be, sin entender la santidad de Dios, no importa cuán sinceros seamos, we will end up worshiping a false God. Terminaremos adorando a un Dios falso. And as Miguel spoke to us a few minutes ago, an idol of our own making. Y como mencionaba Miguel hace unos momentos, un ídolo de nuestra propia imaginación. And so this morning we're going to look at a text that takes us on a journey. Así que en esta mañana vamos a ver un texto que nos va a llevar en un viaje. We're actually going to accompany the prophet Isaiah on a journey that transformed his life. Es más, lo que vamos a hacer es acompañar al profeta Isaías en un viaje que transformó su vida. It's a journey that transformed his ministry. Un viaje que transformó su ministerio. It's really a journey that launched his ministry. Es más, un viaje que lanzó su ministerio. And it's a journey that clarified his vision like never before. Y es un viaje que le dio claridad a su visión como nunca antes. And my prayer is that by accompanying Isaiah on this journey, we too will be transformed. Y mi oración es que al acompañar a Isaías en este viaje, nosotros también seamos transformados. That we, like Isaiah, would have our vision clarified. Que nosotros, como le sucedió a Isaías, tengamos una visión más clara. And as a result, we would know God more accurately. Y como resultado, conozcamos a Dios mejor. We would know Him truly. Le conozcamos verdaderamente. And maybe for some of you, y tal vez para algunos de ustedes, for the very first time, por primera vez. So, let's read the text together and then we will ask God for new eyes this morning as we prepare for what can be, by His grace, a life-changing journey. Así que vamos a leer el texto en esta mañana. Vamos a pedirle a Dios que nos dé nuevos ojos y que nos preparemos para lo que pudiera ser un viaje transformador. Isaiah chapter 6, verses 1 to 8. Isaías capítulo 6, versículos 1 al 8. En el año de la muerte del rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía seis alas. Con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies, y con dos volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Llena está toda la tierra de su gloria. Y se estremecieron los cimientos de los umbrales a la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ¡Ay de mí! Porque perdido estoy, pues soy hombre de labios inmundos, y en medio de un pueblo de labios inmundos habito. Porque mis ojos han visto al Rey, el Señor de los ejércitos. Entonces
Voló hacia mí uno de los serafines con un carbón encendido en su mano, que había tomado del altar con las tenazas. Con él tocó mi boca y me dijo: esto ha tocado tus labios, y es quitada tu iniquidad y perdonado tu pecado. Y oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Aquí estoy, envíame a mí, le respondí. Let's pray. Vamos a orar. Heavenly Father, Padre Celestial, we thank you for revealing yourself to us through your word. Te damos gracias por revelarte a nosotros por medio de tu palabra. We thank you for a context like this where we can come and be addressed by you through your word. Y te damos gracias por un contexto como este en el cual podemos ser confrontados por tu palabra. Lord, we come to a text that humbles us. Y oh Dios, venimos a un pasaje que nos humilla. And we explore your character in a way that humbles us. Y exploramos tu carácter en una manera que nos humilla. So Lord, have mercy on us now. Así que, oh Señor, ten misericordia de nosotros ahora. I pray that you would grant us illumination to perceive something of you. Concédenos iluminación para percibir algo de ti. To perceive your holiness. Para percibir tu santidad. To encounter you in your holiness. Para encontrarnos contigo en tu santidad. And I pray, Father, that by so doing, you would position us. Y te rogamos que haciendo esto, tú nos posiciones. You would position us to see your grace. Tú nos posiciones para ver tu gracia. And you would position us to truly worship you. Y tú nos posiciones para adorarte en verdad. In Jesus' name we pray. En el nombre de Jesús oramos. Amen. 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 Well, the chapter we're looking at, Isaiah chapter 6, is a strategic chapter for the entire book of Isaiah. Este capítulo que estamos viendo, el capítulo 6, es un capítulo estratégico en todo el libro de Isaías. It's a strategic chapter for the prophet himself. Es un capítulo estratégico para el profeta mismo. Isaiah chapters 1 through 5 have raised a serious problem. Los capítulos 1 al 5 de este libro han levantado un problema serio. Those chapters describe in sweeping terms the failure of the people of God. Esos capítulos describen en términos generales el fracaso del pueblo de Dios. They have taken God for granted. Han dado por sentado la presencia de Dios. They have squandered the grace that they have received. Y han menospreciado la gracia que habían recibido. They have forfeited the great privileges that were theirs as the people of God. Y han abandonado los grandes privilegios que tenían como el pueblo de Dios. And so at the outset of this book, a massive problem has been introduced. Así que al principio de este libro se introduce un gran problema. How can Judah, in its sin and rebellion, ¿cómo puede ser que Judá, en su pecado y en su rebeldía, how can they become once again the holy people of God? ¿Cómo pueden volver a ser el santo pueblo de Dios? How can sinful, proud, God ignoring, grace despising people, ¿cómo puede ser que personas pecadoras, menospreciadoras de la gracia, how can people like that get right with God? ¿Cómo pueden personas así llegar a estar bien con Dios? Isaiah chapter 6 is the answer to that dilemma. Isaías 6 es la respuesta a ese dilema. And it's not only the answer to Judah's dilemma. Y no es solamente respuesta al dilema de Judá. It's the answer to our dilemma as well. También respuesta a nuestro dilema. And it's an answer that only God can provide, as he takes us, as he did Isaiah, on a journey. Y es solo una respuesta que Dios puede proveer cuando nos toma a nosotros en un viaje como el que él tomó a Isaías. And so we're going to examine this journey under three headings. Así que vamos a examinar este viaje bajo tres encabezados. Three stages of this journey that transform Isaiah. Tres etapas de este viaje que transformó la vida de Isaías. Three stages that answer that dilemma. Tres etapas que dan respuesta a este dilema. Not just for Isaiah. No solo para Isaías.
but for every one of us. Sino para cada uno de nosotros. So let's follow Isaiah on this journey. Así que vamos a seguir a Isaías en este viaje. Stage number one. Primera etapa. The first part of the journey is this. La primera parte del viaje es lo siguiente. A vision of God's character. Una visión del carácter de Dios. Look at verses 1 to 4. Vamos a ver los versículos 1 al 4. Let's read those again. En el año de la muerte del rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. Pero encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 es el Señor de los ejércitos, llena está toda la tierra de su gloria. That's good. Y se estremecieron los cimientos de los umbrales a la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. So you see in verse 1, Isaiah gives us the context for the journey. Así que, en el versículo 1, Isaías nos presenta el contexto del viaje. In the year that King Uzziah died. En el año de la muerte del rey Usías. That phrase is pregnant with meaning. Y esa frase está llena de significado. Uzziah reigned in Judah for 52 years. Usías reinó en Judá por 52 años. It was a period of prosperity and success and expansion. Fue un periodo de prosperidad, de éxito, de expansión. They had known no king like Uzziah since Solomon. Desde el rey Salomón no habían conocido otro rey como el rey Usías. But his passing signaled that a change was coming. Pero su fallecimiento era señal de cambios por venir. There were threats that Assyria rose to prominence on its horizon. Habían amenazas de Asiria que estaba creciendo en preeminencia. Uzziah himself fell in pride and ended his life with leprosy and separated from the people. Usías mismo había caído en orgullo y terminó su vida en lepra, separado del pueblo de Dios. There was increasing apathy and increasing uncertainty. Había apatía que estaba en aumento y también había incertidumbre en aumento. The things in which Judah had invested her hopes were fading. Aquellas cosas en las cuales Judá había invertido sus esperanzas estaban desapareciendo. It was an unsettling time. Eran tiempos de preocupación. An uncertain time. Tiempos de incertidumbre. A foreboding time. Tiempos difíciles. Let me just pause here and say this. If you are in a place of uncertainty. Y déjame tomar un momento para decirte que si tú estás viviendo un tiempo de incertidumbre. If your circumstances are failing you. Si tus circunstancias te están fallando. If the things in which you have hoped are giving way. Si aquellas cosas en las cuales has confiado están desvaneciendo. And take heart. Toma corazón, toma esperanza. Be encouraged. Sé estimulado. You are primed to have your hope refocused, just like Isaiah. Estás en posición para que tus esperanzas sean realineadas, como sucedió con Isaías. And to have your eyes open to God's all sufficiency. Y que tus ojos sean abiertos a la toda suficiencia de Dios. But if you come to this conference and you're complacent. Pero si vienes a esta conferencia y estás tranquilo. If all seems well, and you're coasting through life, and God seems unimportant. Si todo parece estar bien, estás viajando por la vida, Dios parece poco importante. Then beware. Ten cuidado. You're on dangerous ground. Estás en territorio peligroso. And I pray this text will shake all of us from any complacency. Y yo espero que este pasaje nos conmueva a todos de cualquier posición. In fact, that's what this text is meant to do. Es más, este pasaje está diseñado para hacer eso. It's meant to turn on the lights in our darkened soul. Está ahí para encender las luces en nuestras oscuras almas. And as we look at the vision and at the words, everything is stunning. Y cuando vemos la visión y las palabras que lo describen, todo es sorprendente. All the elements are gripping. Todos los elementos son asombrosos. This everything here is calculated to overturn our categories. Todo está aquí calculado para voltear nuestras categorías. It's calculated to disrupt your apathy. Está calculado para interrumpir tu apatía. And really to awaken us to reality. Y realmente para despertarnos a la realidad.
So what does Isaiah see? Así que, ¿qué es lo que Isaías está viendo? He simply sees the Lord. Bueno, él simplemente ve al Señor. And the whole picture paints God in his exalted sovereignty. Y toda esta imagen presenta a Dios en su gloria exaltada. In verse 1, he is sitting on a throne. En el verso 1 se nos dice que está sentado en su trono. He's reigning. Está reinando. I thought the king was dead. Yo pensaba que estaba muerto. He's alive and well. Él está muy vivo. He's reigning. Él está reinando. Now there's something important about that. It's one thing to acknowledge the reality of God. Y hay algo importante sobre esto, porque una cosa es reconocer la realidad de Dios. It's one thing to acknowledge that God exists. Una cosa es reconocer que Dios existe. It's another thing altogether to say that God reigns. Y otra cosa muy diferente es decir Dios reina. He rules this world and your life. Él gobierna este mundo y tu vida. He demands allegiance of his creatures. Y él exige lealtad de sus criaturas. He's reigning. Él reina. And that reign is supreme. Y ese reino es supremo. The words are important. He is high and lifted up. Las palabras del pasaje son importantes. Dice alto y sublime. He's towering over heaven and earth in his transcendent splendor. En su esplendor trascendente, él está por encima de los cielos y de la tierra. But interestingly, the only other detail here is the hem of his robe. Pero de manera muy interesante, el único otro detalle es la orla de su manto. Isn't that odd? ¿No es eso extraño? No crown. No habla de corona. No scepter. No habla de un cetro. No kingly medallion around his neck. No habla de ninguna medalla alrededor de su cuello. No jewels on his royal tunic. Ni de joyas en su túnica real. It's like all Isaiah can see is around his feet. Es como que todo lo que Isaías pudo ver está alrededor de los pies. It's just like when Moses and the elders of Israel went up on Mount Sinai in Exodus 24. Es como lo que sucedió en Éxodo 24 cuando Moisés y los ancianos subieron al monte Sinaí. The text says there, they saw God. Dice el texto que vieron a Dios. And the only description is this. Y la única descripción es la siguiente. There was under his feet, debajo de sus pies, a pavement of sapphire. Había zafiro. That's it. Eso es todo lo que dice. Do you see the point? The most lofty vision of God can barely penetrate above his ankles. El punto del texto es que la visión más alta que podemos tener de Dios apenas toca el borde de sus pies. So we're getting a sense of this vision. Así que vamos a empecemos a tener un sentido de esta visión. The picture is then intensified by a glimpse of the heavenly attendants in verse 2. Luego esta imagen se intensifica por una visión de lo que está sucediendo en el cielo. If you watched the Queen of England's Jubilee celebration this summer, or perhaps the Olympics after that, si ustedes vieron la celebración de jubileo de la Reina de Inglaterra o la celebración de las Olimpiadas después en este verano pasado, you saw all the pomp and the ceremony that the British are so good at. Vieron toda la pompa de la ceremonia en la cual los ingleses son tan buenos. But it's not just quaint. Pero eso no es solamente es pompa. It has an effect. Tiene efecto. The honor of the queen is magnified by those attending her. La honra de la reina es exaltada y magnificada por aquellos que le sirven. Arrayed in colorful uniforms. Uniformados, bien coloridos. Ornate carriages. Con todo tipo de adornos. Armored horses. Con caballos de armadura. That's the effect here. Ese es el efecto. God is attended by the mightiest of supernatural servants. Dios es servido por los seres y las criaturas sobrenaturales más poderosas. And when we come into worship, y cuando nosotros venimos a adorar, we must come in realizing who we are approaching. Nosotros debemos venir a adorar dándonos cuenta a quién adoramos. Here we are introduced to these seraphs. Aquí se nos introduce los serafines. It's the only use of this term in the whole Bible. Es el único lugar en toda la Biblia donde se utiliza este término. It's not so much a title as it is a description. Y más que un título, es una descripción. They are fiery ones.
son las criaturas de fuego. They are burning ones. Las criaturas encendidas. So God's throne is surrounded by these flashing, flame-like creatures. Así que el trono de Dios está rodeado por estas criaturas encendidas en llamas. And pay attention to them. Y presten atención a ellos. They don't just add color to the picture. No simplemente le agregan color a la imagen. They are an illustration of how one responds in the presence of such a God. Son una ilustración de cómo uno responde en la presencia de un Dios como este. We see it in verse 2. Lo vemos en el verso 2. Two wings cover their face. Dice que dos alas cubrían sus rostros. Even these mighty creatures cannot stand the sight of God. Aún estas poderosas criaturas no pueden estar. Two wings cover their feet. Delante de la visión de Dios, dos alas cubrían sus pies. They are aware of their creatureliness and their unworthiness. Estaban conscientes de que eran criaturas que son indignas. And with two wings they fly. Con dos alas volaban. In service of their king. Sirviendo a su rey. And don't picture chubby little angels flitting around. Y por favor no se imaginen estos angelitos gorditos volando así. It's probably more like F-18 rocket jets swirling around the throne. Imagínense más bien aviones F-18 dándole vuelta alrededor del trono. And though their eyes are covered, and though their feet are covered, their mouths are not. Y aunque sus ojos, sus rostros y sus pies están cubiertos, sus bocas no están cubiertas. They are not trembling slaves of a tyrant. No son siervos temerosos de un tirano. They are ever praising the glories of the one that they are serving. Sino con de continuo alabando las glorias de aquel a quien ellos sirven. They ever worship in the presence of deity. Continuamente sirviendo ante la presencia de la deidad. You know, we read these familiar words, and I was struck as I was studying what a privilege it is to have these words. Cuando uno lee estas palabras tan familiares para nosotros, fui chocado. Qué privilegio es tener estas palabras. It's like tuning a ham radio into the frequency of heaven and hearing what's going on before the throne. Este capítulo es como poder sintonizar manualmente a la sintonía, a la estación de radio del cielo y escuchar lo que se escucha allá. And what we hear is one of the most essential reports in Scripture of God's nature. Y lo que escuchamos es uno de los reportes más esenciales en todas las escrituras de la naturaleza de Dios. Holy, holy, holy is the Lord of armies. Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. What is being said here? ¿Qué es lo que se está diciendo aquí? That God is pure? ¿Que Dios es puro? That God is stern? ¿Que Dios es firme? That God is strict? ¿Que Dios es estricto? That he's a serious killjoy? ¿Que él es un matador de gozo? Are we supposed to get from this picture this sense of, well, I respect God, but I don't really want to be around God? Lo que debiéramos sacar de este texto es, yo respeto a Dios, pero yo no quiero estar cerca de Dios. That's how we often think of holiness, isn't it? Muchas veces nosotros pensamos de la santidad en esos términos. The word holiness carries the idea of God's separateness. La palabra santidad transmite la idea de lo diferente de Dios. It refers to God's distinctness. Habla de su distinción. His distinctness from everything else. De que él es distinto de todo lo demás. He is set apart from all creation. Apartado de toda la creación. He is unlike anything in creation. Que él es diferente a todo lo que está en la creación. Holiness is really God's godness. La santidad es en esencia que Dios es Dios. It is the utter transcendence of his nature and character and actions. Es la trascendencia de su naturaleza, de su carácter y de sus obras. It's the godness of God. Es que Dios es Dios. His majestic, unapproachable exaltedness. Es su altura insaciable
y divina. You almost have to create words to get at it. Es como que hay que inventarse palabras para poder describirlo. And God is not just holy. Y Dios no solo es santo. He is holy, holy, holy. Él es santo, santo, santo. Holy, it's that, and that's not just Isaiah or the seraphs screaming louder. Y no es simplemente que los serafines estaban aumentando el volumen cada vez que decían santo. It's holiness to the third power. Es santidad a la tercera potencia. In Hebrew, Hebrew uses repetition to express a superlative. En hebreo se utiliza la repetición para expresar un superlativo. And so if you want to communicate the idea of pure gold, así que si usted quiere comunicar, por ejemplo, la idea de oro puro, you would say gold, gold. Usted diría, eso es oro, oro. Only here in Scripture is there a threefold adjective. Pero este es el único lugar de las Escrituras donde aparece un atributo o un superlativo tres veces. Isaiah has to create a grammatical structure to somehow communicate the inexpressible. Así que Isaías tiene que crear una estructura gramatical para expresar lo que es inexpresable. He's utterly, uniquely, completely holy. Él es sumamente, particularmente y completamente santo. And he's not just locked up in heaven. Y él no simplemente está encerrado en el cielo. Confined to a vision. Limitado a una visión. The whole earth is full of his glory. Toda la tierra está llena de su All gloria. All creation bristles with God's majesty. Toda la creación está repleta de la majestad de Dios. All of history is the story of God's revealing his glory to sinners like you and me. Y toda la historia es la historia de Dios revelando su gloria a pecadores como tú y como yo. All creation testifies to the glorious God who delights and overflows with a display of his glory. Toda la creación da testimonio de un Dios que se deleita y sobreabunda y rebosa en darnos de su testimonio. And Isaiah's eyes are opened to this glory. Y los ojos de Isaías fueron abiertos a ver esta gloria. The effect is to shake the very doorways. Y el efecto es que hace temblar los umbrales, preventing Isaiah's entry, lo cual no permite que Isaías entre. The effect is to fill the house with smoke, obscuring Isaiah's sight. El efecto es que se llena la casa de humo, que no permite que Isaías vea. The prophet is not dancing around before the throne. El profeta no estaba danzando alrededor del trono. He senses and experiences his exclusion from the presence of the Holy One. Él siente y percibe su exclusión de la presencia del Santo. Now we've just walked through some pretty thick biblical terrain. Hemos recorrido un terreno grueso, un terreno profundo. Every word in this text is tight. Every word matters. Cada palabra en este pasaje tiene mucho significado. So let me stop and ask you a question. Así que voy a detenerme y hacer una pregunta. How does your image of God compare to Isaiah's description? ¿Cómo se compara tu visión de Dios con la descripción que encontramos aquí? Perhaps our greatest error as sinners, it's certainly our persistent tendency. Y creo que nuestro mayor error como pecadores, y por lo menos nuestra tendencia continua, is to think of God like ourselves, just a little greater. Es pensar de Dios como nosotros, solo un poquito más grande. From Adam's fall to the present, people constantly remake God in their image. Desde la caída de Adán hasta el día de hoy, las personas recrean a Dios a su propia imagen. God is great. Dios es grande. But he thinks about things pretty much like I do. Pero él ve las cosas y piensa sobre las cosas como más o menos como yo. God is holy. Él es santo. But he responds to situations pretty much like I do. Pero él responde a las situaciones muy parecido a como yo respondo. Surely God shares my opinions.
Y ciertamente las opiniones de Dios se parecen a las mías. That's why my opinions are so important. Por eso es que mis opiniones son tan importantes. God certainly understands me and is sympathetic to my circumstances. Y Dios ciertamente me entiende a mí y simpatiza con mis circunstancias. And so if I sin, it's not good, but it's not that bad. Así que si yo peco, no es bueno, pero no es tan malo. Because God isn't so different from me. Porque Dios no es tan diferente a mí. He understands. Él entiende. He's flexible. Él es flexible. He's tolerant. Él es tolerante. That's how I like to think of God. Así es como a mí me gusta pensar de Dios. That's how everyone likes to think of God. Yo creo que a todo el mundo le gusta pensar de Dios. Isaiah's vision demolishes this God shrinking perspective. Pero la visión de Isaías aquí destruye por completo esta visión que encoge a Dios. God is nothing like me in my creatureliness. Dios no es en nada como yo en lo que se refiere a mi ser una criatura. Or in my sinfulness. O en mi pecaminosidad. Now yes, he made me in his image. Y aún así él me creó a su imagen. And by his grace, and only by his grace, I can reflect something of him. Y por su gracia, y solo por su gracia, puedo reflejar algo de él. But he doesn't reflect me. Pero él no es como yo. He's not like me. Él no es como God yo. God is holy. Dios es santo. He's transcendently other. Él es transcendentalmente otro. For example. Por ejemplo. God is love. Dios es amor. But his love is not like mine. Pero su amor no es como el mío. It's holy love. Es un amor santo. It's not self-serving. No es un amor que se sirve a sí mismo. It's not dependent upon the loveliness of the other. No depende de cuán amable sea el otro. It's not given with strings attached like mine so often is. Y no es un amor que se da para luego cobrar. His love's not like my love. Su amor no es como el mío. And you can do that with every attribute that God shares with us. Y podemos hacer eso con cualquier otro atributo que Dios comparte con nosotros. God's compassion is not like mine. La compasión de Dios no es como mi compasión. It's holy compassion. Es una compasión santa. It's not sentimental. No es una compasión sentimental. It doesn't overlook sin. No es una que pasa por alto el pecado. It's not given as a reward to those who treat him right. No es algo que se le da como recompensa a aquellos que lo tratan bien. God's compassion is holy. La compasión de Dios es santa. God's wisdom is not like mine. La sabiduría de Dios no es como la mía. It's a holy wisdom. Es una sabiduría santa. It's not mixed with error and ignorance. No está mezclada con ignorancia y con errores. It's not slanted by bias or self-righteousness. Ni afectada por prejuicios o por autojusticia. We're speaking about worship. Estamos hablando de adoración. Is your worship informed by God's holiness? ¿Está tu adoración informada por la santidad de Dios? When you come before God for corporate worship, what is your attitude? Cuando tú vienes delante de Dios en adoración corporativa, ¿cuál es tu actitud? Is it casual? ¿Es casual? Do you strut into God's presence thinking you have something to offer him? ¿Tú entras a la presencia de Dios pensando que tú tienes algo que ofrecerle a él? Or do you come into worship demanding to receive something? ¿O entras a la adoración de Dios exigiendo que tienes que recibir algo? Or else you leave the meeting critiquing the worship leader or the musicians. O peor aún, criticando a los músicos y al director de alabanza. Or critiquing God. O criticando a Dios. Or do you come aware of his supreme majesty? O entras a su presencia consciente de su majestad suprema. His utter godness. De que es Dios sobre todo. Do you come aware of the privilege of standing before your creator? ¿Vienes consciente
del privilegio que es estar delante de tu creador, who is sovereign over every circumstance of your life, que es soberano sobre todas las circunstancias de tu vida, who reigns over all things with perfect wisdom and perfect power and perfect love, que reina sobre todas las cosas con un amor y con una sabiduría perfecta. He's holy. Él es santo. And when God opens our eyes to see something of his holiness, y cuando Dios abre nuestros ojos para que podamos ver algo de su santidad, something happens. Algo sucede. And that's the next part of Isaiah's journey. Y esa es la segunda parte del viaje de Isaías. The first stage was a vision of God's character. La primera parte fue una visión del carácter de Dios. And now number two. Ahora la segunda parte. An act of God's mercy. Un acto de la misericordia de Dios. Verse 5. Verso 5. Entonces dije, ay de mí, porque perdido estoy, pues soy hombre de labios inmundos, y en medio de un pueblo de labios inmundos habito, porque mis ojos han visto al Rey, el Señor de los ejércitos. Do you see what happens? ¿Ustedes ven lo que sucede? Isaiah has seen God with new eyes. Isaías ha visto a Dios con nuevos ojos. And now he becomes aware of himself with new eyes. Y ahora se ve a sí mismo con nuevos ojos. And what he sees terrifies him. Y lo que él ve le da terror. This is the first time Isaiah speaks for himself in the book. Esta es la primera vez que en este libro, en el libro de Isaías, Isaías habla sobre eso. And his words, at least in English, can sound like a cry of fear. Y sus palabras, por lo menos en inglés y creo que en español también, pueden sonar como un clamor de miedo. This isn't a cry of fearful surprise. Pero esto no es un clamor de un miedo sorprendido. It's not a visceral scream. No es un clamor de las entrañas. If you have been reading in Isaiah up to this point, si usted viene leyendo en este libro de Isaías y llega hasta este punto, and seeing his indictment of Judah, y observa cómo él condena la actitud de Judá. In chapter 5, Isaiah had pronounced woes upon the wicked in Judah. En el capítulo 5, él había pronunciado varios ayes contra los malvados de Judá. Those woes are pronouncements of God's holy judgment. Son pronunciamientos del santo juicio de Dios. And so in chapter 5, we read these various judgments. Y por ejemplo, en el capítulo 5 leemos lo siguiente. And I'll just paraphrase. Y voy simplemente a parafrasear. Woe to the greedy whose life is all about getting more and more. Ay de los avaros que todo el tiempo lo que quieren es más y más. Woe to those who party life away ignoring God. Ay de aquellos que se pasan la vida de fiesta en fiesta ignorando a Dios. Woe to those who rip people off and distort justice with lies. Ay de aquellos que engañan a los demás y distorsionan la justicia con mentiras. Woe to the proud and the wise in their own eyes who always think they're right. Ay de los orgullosos, de los sabios a sus propios ojos y que piensan que siempre tienen la razón. They're all different forms of rebellion, of treating God as unholy. Son diferentes formas de rebeldía, de tratar a Dios como el que no es santo. But now in chapter 6, pero ahora en el capítulo 6, Isaiah, this prophet of righteousness, este profeta de justicia, he sees himself in light of God's holiness. Él se ve a sí mismo a la luz de la santidad de Dios. And now he turns his prophetic gaze upon himself and he says, woe is me. Él toma entonces su visión profética hacia él y dice, ay de mí. The moment he sees himself in light of God's holiness, en el momento que él se ve a sí mismo a la luz de la santidad de Dios, and measured himself not by others, but by the ultimate standard of holiness, y se mide a sí mismo no por los demás, sino por la regla de santidad, at that moment his true status was revealed. En ese momento se reveló la realidad. He too deserved judgment. Él también merecía juicio. And now he calls judgment down. He calls God's curses down upon himself. Y él entonces clama que los juicios de Dios vengan sobre él mismo. And the effect was devastating. Y el efecto fue devastador. Woe to me, for I am
Lost. Ay de mí, porque perdido estoy. Lost here means to be cut off. Perdido es cortado. To be ruined. Arruinado. To be destroyed. Destruido. In the face of God's holiness, Isaiah is saying, I cannot continue even to exist. Así que delante de la santidad de Dios, Isaías estaba diciendo, yo no puedo seguir existiendo. He's crushed under the weight of his guilt. Él está aplastado bajo el peso de su culpa y su pecado. He realizes, I am a man of unclean lips. Él se da cuenta que él es un hombre de labios inmundos. His words giving expression to what's really in his heart. Sus palabras expresando lo que realmente estaba en su corazón. Even this great prophet of God realized that his sin was not sporadic. Aún este gran profeta de Dios se estaba dando cuenta que su pecado no era un asunto esporádico. It was not occasional. No era ocasional. It was pervasive. Era continuo. Every shred of righteousness in which Isaiah trusted was exploded. Cada partícula de justicia en la cual Isaías había confiado explotó. Every earthly thing Isaiah trusted in was demolished. Cada asunto terrenal en el cual Isaías había confiado fue demolido. In confronting the all-glorious, all-sufficient God, he was confronted with his own insufficiency before that God. Y en la presencia de este Dios todo suficiente que es santo, él fue confrontado con su insuficiencia delante de Dios. And instead of a pious worshiper, y en lugar de ser un adorador piadoso, he sees himself as an unworthy intruder trespassing in a realm he didn't belong in. Él se ve más bien como un intruso indigno entrando en un lugar donde él no pertenecía. And now, instead of denouncing others, y también denuncia a otros, he identifies himself with others. Él se identifica a sí mismo con otros. I dwell with a people of unclean lips. Dice que él vive en medio de un pueblo de labios inmundos. Self-righteousness was wiped away. La autojusticia se fue. And his concluding words explain it all in verse 5. Y sus palabras al final del verso 5 lo describen, lo resume todo. My eyes have seen the King, the Lord of hosts. Porque mis ojos han visto al Rey, el Señor de los ejércitos. He began by mourning the death of King Uzziah. Él empezó lamentándose de la muerte del rey Uzías. But now he's seen the real king. Pero ahora vio al verdadero rey. And maybe for the first time, y tal vez por primera vez, he's approaching authentic worship. Él está acercándose a la verdadera adoración. Question. What is your standard when you think about your spiritual status? Una pregunta. ¿Cuál es tu regla con la cual tú mides tu estado espiritual? Do you comfort yourself by comparing yourself with others? ¿Te consuelas a ti mismo comparándote con los demás? You breathe a sigh of relief when you think, I'm not as bad as she is. ¿Te da cierto alivio el pensar, bueno, yo no soy tan mala como ella? I'm a sinner, but I never would have done that. Yo soy pecador, pero yo nunca hubiese hecho eso. You're blind. Estás ciego. If you say that. Si dices eso. There is only one standard of holiness. Solo hay una regla de santidad. And it is the one of whom it is said, holy, holy, holy. Y esa regla de santidad es aquel de quien se dice, santo, santo, santo. He defines holiness. Él es quien define His santidad. His law gives expression to that holiness. Y su ley da expresión de esa santidad. And before that holiness, every one of us stands guilty. Y ante esa santidad, cada uno de nosotros se encuentra culpable. We all stand, or we should stand, in shame before such a God. Y todos debiéramos estar avergonzados ante ese Dios. So, let us rid ourselves of false comfort in comparing ourselves with others. Así que eliminemos de nuestro corazón cualquier consuelo falso que viene cuando nos comparamos con los demás. This is critical. To step into the light of God's searching holiness is the first step towards finding a remedy of our sin. Así que esto es crítico.
El entrar a la luz de la santidad de Dios es el primer paso para encontrar el remedio de nuestro pecado. It's the first step towards true worship. Es el primer paso a verdadera adoración. When God in his mercy opens our eyes to see the King. Cuando Dios en su misericordia abre nuestros ojos para ver al Rey. High and lifted up. Alto y sublime. Transcendent in his holiness. Perfect in his power. Trascendente en su santidad, perfecto en su poder. And ourselves in light of him. Y a nosotros a la luz de él. Everything changes. Todo cambia. And that's what we see in verse 6. Y eso es lo que vemos en el verso 6. Entonces voló hacia mí uno de los serafines con un carbón encendido en su mano que había tomado del altar con las tenazas. And he touched my mouth and said, "Behold, this has touched your lips. Your guilt is taken away and your sin is atoned for." Con él tocó mi boca y me dijo, "Esto ha tocado tus labios y es quitada tu iniquidad y perdonado tu pecado." Here's good news. Aquí hay buenas noticias. God doesn't reveal his holiness and our sin to condemn us. Dios no revela su santidad y nuestro pecado para condenarnos. He doesn't do it to destroy us. Él no lo hace para destruirnos. He does it to rescue us. Lo hace para rescatarnos. His unveiling of his holiness was not some angry deity ticked off and showing off. Su revelación de su santidad no es la de una deidad enojada. It was an act of unspeakable grace. Sino un acto de inefable gracia. And that grace continues in verses 6 and 7. Y esa gracia continúa en los versículos 6 y 7. Note this, here is amazing grace. Noten esto, aquí está la sublime gracia. Isaiah does not appeal for mercy. Isaías no pide misericordia. He doesn't ask God to send a seraph. Él no le dice a Dios, mándame un serafín. God takes the initiative. Dios toma la iniciativa. And what happens brings hope to Isaiah's despair. Y lo que sucede trae esperanza al desespero de Isaías. And it provides a pattern for Judah's hope, how a nation can receive mercy. Y presenta un patrón para Judá, cómo una nación por completa puede recibir esperanza. And provides a pattern for how we receive mercy. Y provee un patrón de cómo nosotros podemos recibir misericordia. So what's the solution? ¿Cuál es la solución? The imagery is all important. Bueno, lo que tiene esta imagen, la ilustración es bastante importante. It's a burning coal taken from an altar. Carbón encendido que fue tomado del altar. A sacrifice has taken place. Un sacrificio sucedió. Something has died. Algo ha muerto. And that death, the remnant of that sacrifice, is applied to Isaiah. Y esa muerte, el resultado de ese sacrificio es aplicado a Isaías. That's not the solution we would normally think of, is it? Esa no es la solución que normalmente se nos ocurre. Left to ourselves, our mind goes in one of two directions. Si se nos deja a nosotros mismos, nuestra mente toma una de dos direcciones. Some of us expect God to overlook our sin. Algunos de nosotros espera que Dios pase por alto el pecado. He's a God of love. Él es un Dios de amor. He'll sweep it under the carpet. Que barra el pecado debajo de la alfombra. He'll send us away with a wink and a nod. Él nos va a despedir, un poco disgustado, pero no tanto. Others, more godly, otros más piadosos, think that they can cover their sin. Piensan que ellos pueden cubrir sus pecados. By trying harder. Voy a esforzarme más. Doing more good works that outweigh those sins. Voy a hacer más buenas obras para sobrecompensar aquellas cosas malas. Thinking they can commend themselves to God. Y piensan que ellos pueden recomendarse a ellos mismos ante Dios. Both are folly. Ambas cosas son necedad. Here's what's so critical about this text. Y he aquí lo crítico de este pasaje. In forgiving Isaiah, God does not set aside his holiness. Al perdonar a Isaías, en ningún momento Dios pone a un lado su santidad. He provides a sacrifice for Isaiah. Sino que más bien provee un sacrificio a favor de Isaías. He applies that sacrifice to Isaiah. Y aplica ese sacrificio a Isaías. And only because he does can Isaiah hear this pronouncement.
Y solo por lo que Dios ha hecho es que Isaías puede escuchar estas palabras. Your guilt is taken away and your sin is atoned for. Es quitada tu iniquidad y perdonado tu pecado. Are there any sweeter words in Scripture? ¿Habrán palabras más dulces que esta en todas las Escrituras? Your guilt is taken away and your sin is atoned for. Tu iniquidad es quitada, perdonado tu pecado. Specific sins forgiven. Pecados particulares perdonados. Inner corruption removed. Corrupción interna removida. Here is perhaps the greatest practical relevance of God's holiness to us sinners. Tal vez aquí tenemos la relevancia práctica más importante de la santidad de Dios a nosotros pecadores. If you remember one thing, I hope it's this. O sea que si tú vas a recordar solo una cosa de este mensaje, espero que sea esto. We must see God in His holiness if we are to know Him in His grace. Debemos ver a Dios en su santidad si hemos de conocerle en su gracia. We must see God in His holiness if we are to know Him in His grace. Debemos ver a Dios en su santidad si hemos de conocerle en su gracia. If you've not grasped something of God's transcendent holiness and perfection and purity, si no has podido entender algo de su santidad que todo lo trasciende, de su perfección, and in the spotlight of that holiness recognized your own sin and guilt and rebellion and ugliness, y a la luz de su santidad reconocer y ver tu pecaminosidad, tu rebeldía, tu suciedad, then I would wonder whether you have really grasped your need for forgiveness. Entonces me preguntaría si realmente has podido entender tu necesidad por el perdón. Or whether you've grasped the glory of what God has done for us in Jesus Christ. Si has podido ver la gloria de lo que Dios ha hecho por nosotros en Jesucristo. But when by the Spirit of God you grasp it. Pero cuando por el Espíritu de Dios logras verlo. And you see your utter hopelessness before God. Ves tu desespero total delante de Dios. We deserve nothing from God but judgment. Que merecemos nada de Dios excepto juicio. That would be right. Eso sería correcto. That would be just. Eso sería justo. But instead, He's provided a sacrifice. Pero en lugar ha provisto sacrificio. And as we follow the unfolding story of Scripture, we see what this is pointing to. Y al seguir la historia de las Escrituras, vemos a lo cual estaba apuntando el profeta. His own perfect, holy Son. A su único y perfecto y santo Hijo, whose life displayed the very holiness God requires of us, cuya vida manifestó la misma santidad que Dios exige de nosotros, and who gave that life for unholy sinners like you and me, y quien entregó esa vida por pecadores como tú y como yo, so that it could be said of all who turn from their sins and place their trust in Jesus, your guilt is taken away and your sins are atoned for. Para que se diga de todo aquel que se aparta de su pecado y pone su confianza en Jesús, tu iniquidad ha sido quitada, tu pecado ha sido perdonado. In fact, it's at the cross where these two come together. Es más, es en la cruz donde estas dos cosas se unen. Where both God's holiness and His grace are joined. Donde tanto su santidad como su gracia se unen. His holiness being poured out in wrath against our sin. Su santidad se manifiesta cuando derrama su ira por nuestro pecado. He had to punish sin or he wouldn't be God, not, or at least not a God worth worshiping. Él tenía que castigar el pecado, o si no, no sería Dios, o por lo menos no sería un Dios digno de adoración. And we also see His grace. Pero también vemos su gracia. For it was He who provided the substitute for you. Porque él fue quien proveyó ese sustituto por ti. So when our eyes are open, así que cuando nuestros ojos son abiertos, and our dead hearts awaken to see with new eyes this glory, y nuestros corazones muertos son despertados para ver con nuevos ojos, then we, like Isaiah, will finally and truly know God. Entonces nosotros, como Isaías, finalmente
podremos ver a Dios de manera veraz. We become true worshipers of God. Y pasamos a ser verdaderos adoradores de Dios. And that's what happens in the third part of the journey. Y eso es lo que sucede en el en la tercera etapa de este viaje. We've seen a vision of God's character. La primera etapa fue una visión del carácter de Dios. An act of God's mercy. Luego vimos un acto de la misericordia de Dios. And now, number three, a response to God's grace. Ahora en tercer lugar, una respuesta de la gracia de Dios. For the first time in the text, God speaks directly. Por primera vez en el pasaje, Dios habla de manera directa. In other words, he's not removed, untouched by our dilemma and our circumstances. Lo que quiere decir es que Dios no está alejado a causa de nuestras dilemas, nuestras circunstancias. He has a mission. Él tiene una misión con nosotros. He has a mission to spread the good news of this holiness and this grace throughout all the world. Él tiene una misión de difundir la verdad de su santidad y de su gracia por todo el mundo. So that, verse 3, the whole earth would be filled with his glorious grace. Para que, como dice el verso 3, toda la tierra esté llena de su gloriosa gracia. And so God ponders rhetorically. Así que Dios se pregunta de manera retórica. Who shall we send? ¿A quién enviaremos? Look at the change. Y noten el cambio. Isaiah had been shamed into silence. Isaías había estado en silencio a causa de su vergüenza. His lips unclean, unworthy to speak. Sus labios sucios, indignos, no podía hablar. But he's been forgiven and cleansed, and now he speaks. Pero ha sido perdonado y limpiado, y ahora habla. He was an intruder into this realm. Él era un intruso en este lugar. But now he's welcomed into this realm. Pero ahora es recibido, bienvenido. He was ready to die. Listo para morir. Now he's ready to serve. Ahora listo para servir. I want to be clear, we're not Isaiah. Y quiero que quede claro, nosotros no somos Isaías. We're not canonical prophets whose words ring throughout salvation history. Nosotros no somos profetas canónicos cuyas palabras continúan a través de toda la historia de la redención. But his is a pattern. Pero hay un patrón aquí. It's a pattern for Judah. Un patrón para Judá. It's a pattern for us. Y un patrón para nosotros. When our sin is removed, cuando nuestro pecado es quitado, and our guilty consciences cleansed, y nuestras conciencias culpables limpiadas, we are unleashed into the service of God. Somos desatados para servir a Dios. We are unleashed into true worship. Somos desatados para verdaderamente adorar a Dios. For here is true worship. Porque aquí la verdadera adoración. Not mere singing. No simplemente cantar. Not mere lifted arms. No simplemente alzar las manos. Here is true worship. He aquí verdadera adoración. A life poured out in loving service to God and others in response to his grace. Una vida derramada en amor y servicio hacia Dios y los demás en gracia. A life poured out to God. Derramada hacia Dios. Serving others. Sirviendo a otros. Joyfully responding to his grace. Y respondiendo con gozo a su gracia. When you've really encountered your dilemma before God. Cuando tú realmente estás de frente a tu dilema delante de Dios. And then you experience his mercy. Y luego experimentas su misericordia. And now you were guilty, but you're clean. Eras culpable, pero ahora estás limpio. You were condemned, but now you're free. Condenado, pero ahora libre. You've experienced this, many of you, haven't you? Muchos de ustedes han experimentado esto, ¿no es así? When that happens, you can't help it. Cuando eso sucede, uno no puede aguantarse. Your heart overflows with joy. El corazón se rebosa de gozo. And your mouth says, "Here I am, send me." Y tu boca dice, "Estoy aquí, envíame a mí." Let me tell of your holiness and your grace. Permíteme a mí contar de tu santidad y de tu gracia. Let me take others on a journey. Llevar a otros en este viaje. Let me testify what God did to say to me, "Your sin is atoned for." Permíteme testificar lo que Dios hizo para decir, tu iniquidad ha sido quitada y tu pecado perdonado. Our service to God is not some clenched fist attempt to merit anything from God. Nuestro servicio a Dios no es un esfuerzo de
negación, donde tratamos de ganarnos mérito ante Él. It's a joy-filled worship to glorify God. Es una adoración llena de gozo para glorificarle. Let me close by suggesting just a few key categories that Isaiah's journey applies to in our lives. Permítame concluir entonces, sugiriendo y aplicando algunas categorías claves de la, del viaje este de Isaías que podemos aplicar a nuestras vidas. And we've touched on some of these already. Ya hemos mencionado algunas. But let's sum it up this way. I just want to mention three. Pero vamos a resumirlo de la siguiente manera. Solo serán tres. First, your relationship with God. Primero, tu relación con Dios. Have your eyes been open to see God's holiness? ¿Han sido tus ojos abiertos para ver la santidad de Dios? To recognize that He is too pure to look upon your sin. Para reconocer que Él es demasiado puro para ver tu pecado. He does not tolerate your sin. Que Él no tolera tu pecado. To see that He, if He is truly holy, He must judge sin and judge it with all the fury of His holiness. Para ver que si Él es realmente santo, Él tiene que juzgar y condenar y castigar tu pecado. To understand that there is no hope outside of His purifying grace through Jesus Christ. Para entender que no hay esperanza alguna fuera de su gracia purificadora en Cristo Jesús. If you have not recognized that, si tú no has podido reconocer eso, if you've been playing games with God, si has estado jugando juegos con if Dios, you've been keeping God at a distance, si has estado manteniendo a Dios a la distancia, if you have been denying your sin, si has estado negando tu pecado, or maybe just postponing facing your sin, o tal vez posponiendo el enfrentar tu pecado, let me urge you, postpone it no longer. Permíteme exhortarte, no lo pospongas más. Today can be your cleansing encounter before God. Hoy puede ser tu encuentro purificador con Dios. When this many people gather, there has to be some here who know how to talk. Con tantas personas aquí, deben haber personas que saben cómo hablar, who know how to fool others, que saben cómo engañar a los demás, but you know you can't fool God. Pero saben que no pueden engañar a Dios. Today can be your cleansing encounter. Hoy puede ser tu encuentro purificador. It's not difficult. No es difícil. Acknowledge your sin. Reconoce tu pecado. Turn from that sin. Apártate de ese pecado. Trust in what Jesus Christ did on the cross to pay for your sin. Confía en lo que Jesús hizo en la cruz para pagar por tu pecado. Entrust yourself to Him as King. Y entrégate a Él como tu rey. You could do that today. Tú lo puedes hacer hoy. And if you need to think about it more, I would encourage you, talk to someone who brought you, talk to a friend who has had this cleansing experience. Talk to a pastor, but talk. But y si tienes que pensarlo más, te motivo a que hables con la persona que te invitó, que hables con un amigo que ya lo ha experimentado, habla con uno de los pastores. Second category, your life before God. Segunda categoría, tu vida delante de Dios. And I'm speaking here to Christians or those who profess to be. Y estoy hablando aquí a los cristianos, a los que profesan ser cristianos. Simply put, de manera muy simple, is your life reflecting an awareness of God's holiness? ¿Está tu vida reflejando una conciencia de la santidad de Dios? Is that a, as Miguel said, is that a functional category for you? Como decía Miguel, esa es una categoría funcional para ti. The word holy, when it applies to people or things, means set apart for God's purposes. Cuando se utiliza la palabra santo para referirse a cosas o a personas, significa apartado para Dios. If you are Christ's, you have been cleansed and set apart for God. Si tú eres de Cristo, has sido limpiado y has sido apartado para Dios. That's why Peter reminds Christians in 1 Peter, you shall be holy for I am holy. Por eso es que Pedro le recuerda a los creyentes en 1 de Pedro, sed santos porque yo soy santo. You were made to reflect
to a sinful world the holiness of God. Fuiste creado para reflejar a un mundo pecador la santidad de Dios. You were made to be a mirror of God's holiness to a sinful world. Fuiste creado para ser un espejo de la santidad de Dios al mundo. So that when people see us, they see not us. Para que cuando la gente nos vea, no nos vea a nosotros. But they see a reflection of the one who said to us, your sins have been atoned for. Sino un reflejo de aquel que nos dijo, tus pecados han sido perdonados. So don't be distracted by Christian activity. Así que por favor, no seas distraído por la actividad cristiana. Don't be distracted by all that goes on in a conference like this. O distraído por todo lo que sucede en una conferencia como esta. When you go home, cuando regreses a casa, God's called you to be holy. Dios te ha llamado a ser santo. And he empowers you to be holy. Y no solo eso, él te da el poder para ser santo. So turn to him afresh today. Así que renueva. Receive fresh grace. Y recibe una gracia fresca. To pursue joy filled, ennobling, enriching, God reflecting holiness. Para perseguir una santidad que refleje el carácter de Dios, para perseguir una santidad empoderada por Dios. Finally, y finalmente, a third category, una tercera categoría, your service to God. Tu servicio a Dios. And this applies to all of us who know Jesus, but I want to particularly speak to pastors and leaders who are here. Y esto se aplica a todos los que conocemos al Señor Jesús, pero quiero en particular hablarle a pastores y líderes. And we need to ask ourselves as pastors this on a regular basis. Y tenemos que hacer nuestra pregunta como pastores de manera regular. From where are you deriving your motivation? ¿De dónde estás sacando tu motivación? For serving God. Para servir a Dios. Is it the applause? De los aplausos, of people, de la gente. Is it what other pastors say about you? ¿Es de lo que los otros pastores dicen sobre ti? Is it how prominent you are in your church or your town or your city? ¿O es de la prominencia que tienes en tu iglesia o en tu ciudad? Is it how many people join your ministry or come to your small group? Depende de cuántas personas se unen a tu ministerio o a tu grupo pequeño. How many people listen to your sermons or read your blog? O cuántas personas escuchan tus mensajes o leen tu blog. Or, you know what? Maybe you're just weary. Tal vez estás simplemente cansado. Maybe you've just grown tired. Tal vez estás agotado. Maybe cynical. Tal vez cínico. Maybe you've lost hope. Tal vez has perdido esperanza. Maybe you've had this thought. I wonder if I should do something else. Tal vez tú has pensado lo siguiente. Me pregunto si yo debiera estar haciendo otra cosa. I've had that thought. Yo he tenido ese pensamiento. I'm reminded today. Y hoy soy recordado. And I believe God wants to remind you today. Y entiendo que Dios quiere recordarte a ti también. Of that day when you were cleansed. De aquel día cuando fuiste limpiado. I think he wants to place before all of our eyes that day when in his marvelous mercy he said to you, your sins are forgiven, your iniquity is atoned for. Yo creo que él quiere poner delante de todos nosotros aquel día cuando él nos dijo, tu iniquidad ha sido quitada y tu pecado perdonado. And place before your eyes that day when you responded in his marvelous mercy and said, maybe it was years ago, here am I. Send me, God. Y recordarte aquel día que tal vez fue años y años atrás cuando tú dijiste, there's nothing I'd rather do than proclaim your grace. Señor, heme aquí, envíame a mí. No hay nada que yo quiera hacer más que proclamar tu gracia. There's nothing I'd rather do than to come beside others and help them experience your grace. No hay nada que yo prefiera hacer que ayudar a otros a experimentar tu gracia. The only thing ultimately that makes us fit for ministry. Lo único que al final del día nos capacita para el ministerio.
It's not ultimately your gifts. No son tus dones. It's not ultimately your holiness. Finalmente no es tu santidad. Although that is critical. Aunque eso es crítico. What fits us for ministry. Lo que nos capacita para el ministerio. What motivates us for ministry. Lo que nos motiva al ministerio. Is the cleansing power of the gospel. Es el poder purificador del evangelio. An awareness of God's holiness. Una conciencia de la santidad de Dios. An awareness of our sinfulness. Una conciencia de nuestra pecaminosidad. An awareness of his marvelous grace. Reconocer su maravillosa gracia. It says to us, your sin is forgiven and your iniquity is atoned for. Que nos dice tu iniquidad ha sido quitada, tu pecado ha sido perdonado. And it makes us say, Lord, here am I, send me. Que nos lleva a decir, Señor, heme aquí, envíame a mí. Let's pray. Vamos a orar.